buenas tardes. Estamos acá en la cuadra 17 de la avenida Salaverry, frente al Círculo Militar. Estamos expendiendo para las personas que no quieren detonar pirotecnia este año porque contaminan el ambiente. Tenemos estos globos aerostáticos con 1,20 m de altura, 80 centímetros de ancho. Es de papel de arroz, estructura de bambú y el mechero de grasita de chancho. Vienen las fiestas y todos sabemos que en esa fecha, aunque no queramos, va a haber muchos explosivos, fuegos artificiales y los perros van a ser los principales. Bueno, se acerca el año nuevo y con ello también muchos fuegos artificiales por todos lados. Quienes sufren con esos ruidos son nuestras pequeñas mascotas. Por eso este video vamos a presentar, o vamos mejor dicho, a tratar de buscarle una ayuda para los más pequeñitos. Lo que vamos a hacer es la llamada técnica del abrazo. Solo nos tenemos que conseguir un pedazo de tela, en este caso yo me conseguí esta corbatita que tenía. Y lo que vamos a hacer es pasarla por el cuello, bueno, si mi perra me la permite, claramente. Bueno, mientras voy lidiando con ella, van a tener ese mismo problema. Bueno, hasta que logremos quitarle, entonces lo pasamos por su cuello y luego lo pasamos, lo bajamos por su pecho y lo volvemos a pasar por el pecho y que esté un poco ajustado, y en la parte superior le hacemos un nudo, obviamente lo que sobra lo podemos cortar como para que no lo moleste o no se lo quieran sacar. Y debería de quedar algo así. De esta forma van a ayudar a sus mascotas a que no sufran mucho por los ruidos que va a haber por los fuegos artificiales.